Y nuevamente ella le vuelve arriba y le da una galleta. El capitán se enojó, ya tú sabes, se puso furioso en verdad. Luego él empuja y la joven se cae. Luego el mal atrae, sí, se aleja, la aleja. Un compañero de ella, que estuvo con ella siempre apoyándole en todo, le lanza un galón. Pero al ver el que el galón no va en coordinada de ella. ¿Un galón pues, de eso de gasolina? Sí, un galón de gasolina, lo que estaban vacíos, porque tú sabes que así que lo llevan todo. Y luego él ve que el galón va a otra dirección. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, saludos y bendiciones. Buenas noches para todos. El Príncipe Urbano, creando contenido variado como siempre. En el día de hoy me encuentro aquí, en esta comunidad llamada Los Ranchos, perteneciente a Nagua. Con este joven llamado Coco, el cual hicimos una entrevista ya hace como unos 2 meses. Una entrevista que se fue viral, gracias a Dios y a ustedes. Donde este joven con apenas 22 años, 24, ¿cómo tú me dijiste, verdad? 24. 24 años, ha ido 5 veces a Puerto Rico de manera ilegal. 4 de ellas logró ir allá. Esa entrevista le voy a dejar el link en la descripción de este video para que ustedes vayan y vean esa historia completa. No les voy a contar mucho, pero es una historia que está muy dura. Se fue viral, gracias a Dios. Entonces en la noche de hoy quisimos contar otra historia que ya él me había contado hace como 15 días. De una situación muy fuerte que pasó en una de esas historias que él me contó en el otro video. Eso que pasó fue en el viaje número 3, tú me decías. Sí, en el viaje número 3, correctamente. Ok, entonces vamos a hacer esa historia desde el principio. Bastante fuerte la historia, mi gente, así que mantengan la sintonía. Suscríbanse a este canal. Recuerden, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, vamos a hacer un junto histórico donde yo voy a elegir 100 usuarios de los que más se mantienen comentando y siguiendo esta plataforma y de las personas que siempre están compartiendo. Así que suscríbanse a este canal para llegar rápido a los 100.000. Hermano, ¿cómo te sientes en la noche de hoy? Bueno, me siento saludable, gracias a Dios, un bendecido apoyo, gracias a Dios, y luchando cada día más. Qué bueno. Cuéntame esta historia que tú me diste una pincelada detrás de cámara hace 15 días, pero quiero que me la cuentes a ese público que está ahí. Desde el principio, una historia realmente muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó ese día con esa joven? Bueno, precisamente, anteriormente, en la entrevista que tuvimos, yo no mencioné esta historia, por eso la voy a reiniciar ahora mismo. Es sobre una joven que estaba embarazada, donde la joven comienza a enchinchar, es decir, a molestar al capitán. Y a decirle, no hay tiempo para llegar, tenemos que devolvernos, no vamos a seguir, no vamos a llegar. Y nuevamente ella le vuelve arriba y le da una galleta. El capitán se enojó, ya tú sabes, se puso furioso en verdad. Luego él empuja y la joven se cae. De los compañeros que andan con ella, que estuvo con ella siempre apoyándole en todo, le lanza un galón. Pero al ver el que el galón no va en coordinada de ella. ¿Un galón de eso de gasolina? Sí, un galón de gasolina, lo que estaban vacíos, porque tú sabes que así que lo llevan todo. Y luego él ve que el galón va a otra dirección. Luego él se tira porque él tiene más habilidad, tú sabes, que ella, porque precisamente quizá ella sabía nadar un poquito, pero no bastante. Luego él se tira, busca el galón y busca la manera de llegarle a ella, hasta que le encuentra totalmente y se suben los dos encima del galón. Luego la gente comienza a gritar al capitán que es criminal, que por qué hace eso, que por qué lo hiciste. Es decir, todo el mundo se quilló, se puso brutal todo el mundo, directamente echarle vaina a él. Luego él como a un kilómetro, oye, como a un kilómetro, él dice, aquí se hace lo que yo diga, salta, saca su pistola y te da 2 tiros para arriba, tan, tan. Entonces la gente se intimida un poco. Es decir,
Y cuando él está como a un kilómetro, ya tú sabes, eso está lejísimo, un kilómetro en el mar, no se ve, una gente nada, no se ve en el mar, le da la gana de volver para atrás. ¿Tú me entiendes? Le da la gana de volver para atrás, sucesivamente, y luego viene el hombre. ¿Tú me entiendes? Después que monta la joven, todo el mundo se quedó como callado, como frisado, como decir, ¿qué le pasa a este tipo? Y este tipo pasa un criminal, porque su actitud que tenía era una actitud frecuentemente, que se veía desagradable totalmente. Y ya tú sabes, el mao y pico con una tola en la mano. Ok, vamos a entender esta historia del principio bastante fuerte. O sea, vamos a irla desarrollando. La joven le vuela encima a él en el momento de que ella como que se siente sofocada, reclamándole de que no llegan, de que esto, que aquello. Frases típicas de que las personas usan en estos viajes, que ya cuando están desesperados de 5 días para allá, o 4 días, entra una tensión, que la persona como que entra en pánico y vaina. Entonces, ella le da una galleta a él, lo agrede físicamente. Entonces, él reacciona dándole un empujón, literalmente la tira de la yola. Entonces, luego de esto, un compañero de ella, que andaba en el viaje, le tira un galón. Él, al ver que ese galón no iba en dirección hacia ella, se tira también a socorrerla. Luego el capitán le da la gana de, ya cuando van a 1 kilómetro, señores, volver para atrás. O sea, tú decías de que no se veía nada para atrás. Entonces luego dan con ellos y lo montan. ¿Qué pasó luego de eso? Bueno, obviamente te repito, cuando embarcaron, es decir, que embarcaron, volvieron atrás, que montaron la mujer y el joven. Como la gente se intimidó, se puso tímido, así como la relación de él, tan monstruoso, tan monstrual, todo el mundo se puso pánico, en verdad, se quedó sorprendido, y en verdad todo el mundo estaba frisado, totalmente frisado, que no decía ni pío ni pa, todo el mundo estaba en para, totalmente. Ese capitán, ¿de qué zona era él? De Samaná, moreno, ya tú sabes. De Samaná, mi gente, está lloviendo. Mantengan la sintonía, vamos a hacer una pausa y volvamos en breve. Hacemos una pausa debido al agua, pero ya buscamos otro lugar para seguir contando esta historia muy fuerte, una historia muy tenebrosa. Me he quedado boca abierta porque realmente no había escuchado algo similar en tantas historias que la gente me ha contado sobre estos viajes. El capitán, ¿de qué zona era él? ¿Tú tenías conocimiento? Precisamente era de Samaná. Simplemente ese, tenía ese historial de el tipo de Samaná, mana. ¿Tú no sabías? No sabía de qué barrio era ni nada de eso. Ok. Realmente, ¿tú crees, como tú estabas ahí, realmente tú crees que la joven le faltó el respeto a él? ¿O tú crees que fue él el que se pasó, que no debió hacer eso, algo inhumano, porque eso es algo inhumano lo que él hizo, algo demasiado fuerte? Hacerle eso a una mujer, y más a una mujer embarazada. Ese tipo parece que, no sé quién fue que lo parió, mejor me voy a reservar la atención. Pero, desde tu punto de vista, ¿quién tú crees que tuvo la culpa? Bueno, precisamente porque hay personas que cuando tienen 3, 4 días se desesperan, a veces cogen trauma mental, es decir, se ponen locos, en verdad. Y ella, sin ver tanta agua, precisamente fue que se desesperó, en verdad. Tenía ya trauma mental, en verdad. Ella estaba un poco loca, en verdad. Pero en verdad que, sin verla así, el capitán vio su reacción. Él tenía ya que tomar un acto con ella. Es decir, que le faltó respeto a ella, fue el capitán, porque ella, él vio la medida que ella tenía. Él sabía ya para dónde iba esa joven. Él tenía que ponerle un paro, un stop a ella. Ok, y más que él también, me imagino que debe tener experiencia y saber que las personas cuando están ya de varios días para allá, que solamente ven agua, que el sol le pica mucho, botan el chisme, ¿me entiendes? Literalmente. La gente comienza a fallar de la memoria. Pero bueno, me imagino que él también estaba estresado. Antes de eso, ¿cómo era el trato del capitán hacia ustedes? ¿Cómo él lo trataba a ustedes? Bueno, desde un principio él fue muy rudo, en verdad, porque su forma de hablar era muy, muy, muy vulgar, demasiado vulgar,
con todo, totalmente, hombres, mujeres, totalmente era muy vulgar, muy duro, muy fuerte, ¿verdad? Y a la persona, en verdad, la mayoría de personas estaban ahí porque no querían perder su dinero, ¿verdad? Y incluso hubieron varios en la forma que él se dirigió hacia ellos, que le dijeron, dame mi cuarto, que yo me voy de aquí. Antes de subir, antes, porque vieron... Antes de subir. Porque vieron la actitud de él. Sí, vieron la agresividad, que como era agresivo y eso, yo ahí no podemos ir dos capitanes, ahí no podemos ir dos personas que somos lo mismo. Devuelve mi dinero que yo me voy. ¿Él se devolvía o qué pasaba? No, él llevaba un contacto que tenía aquí, él lo mandaba a ese contacto y ella le daba su dinero totalmente. ¿Cuántas personas se quedaron antes esta situación de que vieron la arrogancia de él, la prepotencia? ¿Cuántas personas que tú recuerdas? Por vía de él, por su forma de ser, se quedaron 5. Y por vía voluntaria se quedaron 7. Quiere decir que eran 12 en total. O sea, en total se quedaron 12 en el transcurso de los días. ¿Cómo se da que esas personas se quedaron? O sea, usted estaba escondido en un bosque, estaba en un hotel, como a veces se juntan las personas. ¿En qué momento de la situación se da? Bueno, precisamente estaban en una villa. ¿Una villa? En una villa. Ya tú sabes, todo el mundo laqueaba ahí, tranquilo ahí. O sea, cuando el tipo llegaba, era una gente dominante, un tipo prepotente, arrogante. Se le veía esa forma de villano. Entonces hubieron gente que vieron la actitud de él, no les gustaba, entonces abandonaban y le devolvían el dinero. 12 personas tú dices. Precisamente 5. Las otras 7 abandonaron voluntariamente, es decir, tenían miedo. Se intimidaron. ¿No reclaman dinero ni nada? No, simplemente yo me voy a quedar. Y ya simplemente eso. Y los 5 que tenía sí se quedaron por su forma de ser, porque él era muy vulgar, muy prepotente. Y quería siempre ser yo, decir, que todo era yo, ¿entiendes? Hablaba malísimo. Y era muy vulgar en total, con todo el mundo. Ok. ¿Cómo tú llegas a irte con este capitán? ¿Quién te... O sea, no mencioné nombre, pero si fue un amigo, un tío, qué sé yo. ¿Quién te inclinó y te dio el conocimiento, o sea, los códigos? Mira, este capitán es bueno. ¿Quién te lo recomendó a él? Precisamente fue un amigo. ¿Un amigo? Un amigo. ¿Ese amigo tenía ya experiencia con él que te lo recomendó a ti? Si hubiese tenido varios viajes con él, por eso me lo recomendó. ¿Pero él no te mencionó la actitud de él? De esa parte nunca me habló. Ok. En el momento de que ya ese problema se soluciona, en el sentido de que él da la vuelta, busca a la joven, la monta, ¿qué pasó de ahí en adelante? Precisamente... Luego del pánico que tú me explicabas, que todo el mundo estaba en terror, por ejemplo, un día después, ¿qué pasó de ahí para allá? El día siguiente, así la gente se tranquiliza un poco. Ya tú sabes, él se motinó, le cogió su timón y vamos a darle para Puerto Rico. Entonces la gente se motinó un poquito más. A ver, faltan tantas horas para llegar a Puerto Rico. Tú me entiendes, la gente ahí se subió la alegría. Ya tú sabes, las personas se pusieron, no, casi en tantas minutos, en tantas horas llegamos a Puerto Rico. Ya tú sabes que casi no somos puertorriqueños ni eso. Ya la gente le dio banda a lo que pasó. Sí, la gente se olvidó de eso en pocas horas, en verdad. Cuando ellos vieron que iban para Puerto Rico, todo el mundo se motivó. Todo el mundo se puso en Puerto Rico. Mana, Puerto Rico y Puerto Rico, me llamaba la gente. Ok, la joven, más o menos, ¿qué edad tenía ella? ¿Qué edad físicamente así? ¿Unos 30, unos 40? Precisamente era muy joven, tenía unos 22 años. 22, ¿de embarazo? ¿Cuántos meses más o menos? Tenía 5 meses. ¿5 meses? 5 meses. O sea, que tenía ya una barriga ya notable. Que se notaba la pileta. ¿Por qué tú crees que estas mujeres embarazadas, estas jóvenes, por qué tú crees que estas damas embarazadas se arriesgan tanto en ir a Puerto Rico, viendo que es difícil para un hombre y una mujer normal, o sea, que no esté embarazada? Para una embarazada me imagino que sería algo caótico. Ciertamente sí, tú sabes, pero el motivo el cual ellas lo hacen es para dar a luz en Estados Unidos, para que su hijo sea ciudadano americano en totalidad. Esa es la única ventaja que ellos siempre le ven en eso.
O sea, una mujer que da luz allá no la pueden deportar de una vez para acá. Exactamente, no. Le dan respaldo total. Respaldo total a ella y al niño. Ojalá la agarren, que la agarren en el barco. Porque precisamente cuando nos agarraron ese viaje, ella se quedó. Es decir, como la única que ganó fue ella en ese viaje, porque ella fue la que se quedó totalmente. Una mujer embarazada, la depuraron, vieron sus condiciones, se quedó de pausa. Ok, entonces tú, desde tu punto de vista, ¿cómo tú lo ves eso de que una mujer se monte en estos viajes, ya que tú has tenido experiencia de 5 veces? Bueno, eso es algo arriesgoso, en verdad, porque mira, como así un embarazada tiene una dificultad también, tú me entiendes, una cualidad tiene menos movimiento. Mira, en el caso de ella, así ella quería como asimilar, seguir hacia adelante, pero según el peso, el cansancio, ya se estaba agotando su energía, se estaba agotando poco a poco. Si no hubiese sido por ese joven, uno no hubiese sabido en qué, dónde ella hubiese ido a parar, en verdad. O sea, el capitán, cuando la lanza, no mostró ningún remordimiento, o sea, como de arrepentimiento, o sea, literalmente le iba a dejar a ella. Esencialmente sí. Pero tiró, a mí no me importa eso, tú sabes. Agresivamente, a mí no me importa eso. Él dio bueno, tú sabes, se montó su timón, él dio a su timón para allá, a todo. Ya, si el amigo no va y la rescata, la historia va a ser otra hora. Exacto. Esa joven, ¿tú la conocías o la conociste ahí? Primera vez en mi vida que la había visto. Primera vez que tú la viste. Sí, primera vez que me encuentro con ella, primera vez que la converso con ella, que la veo totalmente. ¿Cuántas personas habían en ese viaje? En ese viaje eran 37 personas. ¿37? Sí. ¿Tú pagaste cuánto en eso? En ese viaje pagamos 60 mil. 60 mil. ¿Tú contabas de aquel viaje cuando llegaron, no lo depuraron, ok, y a ella la dejaron allá? Actualmente, aunque tú dijiste en otra entrevista de que no estaba en eso, pero actualmente tú lo has intentado, ya tú esa mentalidad de irte para allá, ya tú lo dejaste. Bueno, aún tengo como si fuera ese don, es decir, quiero, que tengo ese anhelo, en verdad, de algún día estar en Estados Unidos, de llegar hacia allá, de conocerlo en total. ¿Tú quieres hacer el salto de Puerto Rico a los Estados Unidos? Exacto, exacto. Quiero conocerlo. Quiero compartir con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Te gusta el ambiente? Me encanta, ¿verdad? ¿Tú no crees que arriesgar la vida ya, donde el mar, eso es agua, agua y agua, ¿tú no crees que ya eso es pasar el límite de una persona montarse en una yola y arriesgar su vida para ir a Puerto Rico? Eso es grandioso, algo arriesgoso, en verdad. Porque donde usted solamente ve agua, cielo y sol, que es algo arriesgoso, en verdad, total. Eso es algo al final, en verdad. Los movimientos de la yola, cuando tú estás montado, ¿cómo son? O sea, ¿es algo que tú te, como que te mareas mucho? ¿Cómo es? Bueno, precisamente yo cuando inicio los primeros viajes, la mayoría de viajes, yo me mareo pila, en verdad. Cuando inicio a lo primero, me mareo pila, porque es un movimiento aislado, hacia acá o hacia allá, ¿tú me entiendes? O si no, así, cayendo, es decir, de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿tú me entiendes? Y así sucesivamente, según también el tiempo que hay en el mar. Por ejemplo, cuando hay esas olas grandes que uno ve en las orillas, para allá se forman olas grandes, así que le dan a esa yola, ¿tamos? Exactamente, precisamente así, ¿no? Porque afuera sale, ¿cómo te digo? Sale el pique del mar, sale en la playa, que sale el pique, pero allá adentro no, pero aparece una también que son bastante grandes, pero no con esa misma velocidad, con esa misma fuerza. Cuando son grandes sí, lo que pasa es que la proa del bote lo que hace es que la parte. La proa es la parte de adelante. La parte de adelante, ¿verdad? Cuando la proa, que la ola viene, que choca con la proa, lo que hace es que la parte. Cuando la parte, una parte del agua cae para acá y otra para acá. Es decir, cada entra precisamente, si es grande la ola. Si no es muy grande la ola, la proa hace su trabajo con ella. Ok, hemos visto muchas personas que dicen que la yola se va llenando de agua
y ahí se está sacando el agua. ¿Por qué que hay que estar sacando el agua? ¿Es porque la fabrican mal o es por el agua de afuera que entra para la yola? Precisamente el agua que está afuera que entra, o sea, porque el agua, como si están construidas mal, lo que pasa es que coge agua para abajo y va cogiendo pila de agua, y si está pichada, ¿quién saca tu agua? Nadie saca tu agua, nadie, total. Las personas se enfocan en buscar termo, en algo que flote. ¿Tú me entiendes? En algo que flote y ya hay montaña. Ok, y cuando entonces comienzan a sacar agua, ¿es porque el agua viene de afuera? El agua viene precisamente de afuera, y hay muchos también que tienen algunos respiraderos, tú sabes, como respiraderos que le hacen especialmente, pero eso lo hacen gente veterana, ¿verdad? Un respiradero, cuando están apagadas, es decir, a veces la apagan para echarle combustible a los motores. Ahí cogen agua para el respiradero, tú sabes, se va llenando bombolita, llenándose tranquilamente, pero cuando prende nuevamente, no queda un cese de agua, la bota toda, ¿tú me entiendes? Que por eso te digo que siempre lo hacen esa gente veterana, que saben hacer ese bote esencialmente. Ok, el canal de la Mona, tú que ya has tenido experiencia, ¿cómo es el agua del canal de la Mona, el ambiente, cómo es ahí? Bueno, hay personas que se intimidan, pila. En verdad, primeramente yo me intimidé pila, porque dime, lo comentaron también de la gente que suena, ¿no? Que ahí hay unos remolinos, ¿tú me entiendes? La gente como que le pone de más. Sí, la gente le pone, que eso es el final del mundo. Que hay unos remolinos, que viene un agua de para acá, que es un agua de tres colores, que lo otro. ¿Un agua de tres colores también? Sí, oye, que hay agua de un color, que es de tres colores, una viene de otro color y todo eso, dice la persona. Antes de uno montarse, tú sabes, lo ponen tímido a uno. Que eso es lo más peligroso que tiene el mar, en verdad. Bueno, en mi primer viaje yo estaba llevando la timidez. Cuando el capitán dice, estamos en el canal del amor, la tranquilidad. ¿Tú me entiendes? En ese tiempo había un tiempo en el mar también. Estaba un poco radiante el mar, picante, de verdad. Luego, venían vías de agua, es decir, una vez para acá, es decir, de derecha e izquierda, de arriba para abajo. Exacto, y chocaban así. Dos corrientes. Exactamente, dos corrientes. Totalmente. Pero era por el tiempo que había. Tú me entiendes, un mal tiempo durísimo. Y por el tiempo, era que el canal de la moda estaba así, radiante, picante, en verdad. Ok. En todas las experiencias que tú has tenido, o sea, hay que pasar por el canal de la mona obligado. Esencialmente sí. Esencialmente es un punto. Un punto que no se puede quitar en ese viaje. El canal de la Mona se encuentra entre Puerto Rico y República Dominicana específicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú pasas el canal de la Mona, por lo menos ya el capitán sabe que está cerca de Puerto Rico. ¿O eso de una vez saliendo de República Dominicana que tú entras al canal, o cómo será? Bueno, no precisamente tiene que sale de RD para Puerto Rico, no. Tiene que correr unos cuantos kilómetros. ¿Se puede decir que está mitad y mitad, más o menos? ¿O más para allá que para acá? Se puede decir que está un poquito más para PR, que para RD, ¿tú me entiendes? Pero cuando los capitanes pasan el canal de la Mona, ya tienen como una coordenada, tienen una experiencia ya, y yo, en tanto hora estamos en PR ya, ¿tú me entiendes? Ya de ahí para adelante como que se sube el ánimo, la alegría, ¿tú me entiendes? Ya vamos a darle, que estamos llegando, ¿tú me entiendes? Porque como el agua es, ¿cómo te digo? El agua es más suave. Esa corriente que hay en RD no ataca así porque el PR, después tú pasas el canal de la Mona. Es más suave la vía, el camino, es más, se rinde más. Ok, después que tú pases el canal, ya de ahí para allá es más bueno. Esencialmente sí, es más bueno el agua, como que tú vas a favor, tú vas bajando. ¿Tú me entiendes? Cuando tú vas de República Dominicana, tú vas subiendo. Vía contraria. Vía contraria, hasta subir el pase, hasta llegar al canal de la Mona. Cuando tú pasas el canal de la Mona, la vía es mejor. Tú vas un poco como más, es más cómoda, vas como fuera bajando. Y en milla, que. En el malo que sucede en milla. En milla tú rindes más. Es decir, donde tú, en el agua de RD, tú en una hora, dos o tres millas. Cuando tú haces tres millas aquí en República Dominicana, si es después de caer la moda, tú haces cuatro. Es decir, una milla más. Entonces es una ventaja grandísima.
Sí, porque si va bajando y van a favor, la vaina es más rápido. Claro, y vamos, tú sabes, cuando va chilling, tú sabes, a veces botan todo ellos. O sea, botan. A veces tiene mucha gasolina, tira eso, que estamos con estamos llegando. Es suficiente eso ya, tenemos, eso es suficiente, ¿tú me entiendes? Y lo tiran porque dime. Ok, el canal de la Mona, cuando el capitán dice estamos en el canal de la Mona, ¿qué tiempo dura para cruzarlo? O sea, ¿cuántas horas, cuántos días? Bueno, no se toma días, se toman horas. ¿Horas? Horas, pero no bastante horas, uff, no. Lo más tarda es una hora, hora y media, ¿tú me entiendes? Precisamente eso. A veces también está tranquilamente 45 minutos. ¿Me entiendes? Depende del tiempo y la cosa. Depende del tiempo. Yo entrevisté a un joven aquí, una de las primeras entrevistas. Solo lo veas en Yola. Quiero también hacer un comentario que mucha gente me escribe. Príncipe, te están copiando el segmento, lo viajes en Yola. Nada, mi gente. Esos jóvenes que también lo están haciendo, nosotros les mandamos un saludo y un cariño y que sigan para adelante y que nunca se rindan. Pero ustedes saben que nosotros comenzamos primero. Fuimos los primeros en darle ese calor a este segmento que gracias a Dios ha sido tan apoyado. Y es bueno de que ellos también se inspiren, porque así ellos pueden salir adelante también. Así que no nos sentimos mal, digo, por eso. Así que un saludo especial para todos esos creadores de contenido que están activos con este segmento también. Luego de que se pase el canal de la Mona y ya ustedes literalmente llegan a Puerto Rico en la orilla, que ustedes ven la casa, mentalmente, ¿cómo el capitán lo prepara a ustedes? O sea, él le dice, ustedes tienen que hacer esto, tienen que tirarse por allí de esta forma. ¿Qué le dice él en ese momento, cuando ya están casi a la orilla? Y bueno, lo primero que él pide es calma. ¿Tú me entiendes? Él pide calma, tranquilo, porque porque a veces también los días se ve como ahí mismo, pero estamos como un kilómetro de lejos, ¿tú me entiendes? Pero el que no sabe lo que es, piensa que está ahí mismo, ¿tú me entiendes? Porque en verdad se nota y se ve que están cercanos, pero en realidad no. Porque él sabe lo que hace, tú sabes. Bueno, él lo único que nos pide es calma. Pero cuando estamos cercanos, como te digo, el capitán se hace el chivo loco. Se hace el chivo loco, que cada quien coja por su lado. ¿Me entiendes? Ya cuando llegan a la orilla, cada quien coja por su lado. Exactamente. A menos que sean de esta persona que tenga una conexión allá. ¿Tú me entiendes? Que tiene una gente que recogen allá, le involucran ahí, y cada quien va, cuando es así. Cada quien tiene que ir con el lado, tú sabes, por él, tiene que pedir por su mandato por él. Pero si son así, todo el mundo voluntariamente, cuando está llegando capitán, que está llegando la orilla, él se hace el chivo loco. Que cada quien se sale con cuatro, ¿tú me entiendes? Que cada quien haga su diligencia. Ok. Las lanchas, ¿tú no has tenido experiencia en lancha todavía? Bueno, precisamente en lancha no, pero hay algunos botecitos que son de fibra, que le llaman chanchi. Que como si fuera una lancha totalmente. Lo que pasa es que es un poquito más pequeña, más ligera y más suave. ¿Tú me entiendes? Se puede voltear fácilmente. Exactamente. Tiene menos peso. ¿Cuántas personas coge eso que tengan conocimiento? El chanchi de 25 personas abajo. Pero precisamente lo usan para 12 personas. Es decir, cuando tú metes 25 personas. Es forzado, va. Forzadísimo y pico. ¿Y le meten cuántos motores a eso? Dos. Pero esa con 12 personas, si un buen tiempo se puede llegar rápido. Claro, con 12 personas, sí, un buen tiempo aumenta pila. Pero entonces hay mucho riesgo porque tú dices que se puede voltear fácil. Exactamente, porque es muy ligera, muy liviana. ¿La Yola entre más personas tiene es mejor o depende? Eso depende. Porque si va sobrecargado de peso, precisamente si uno está sobrecargado de peso, por ejemplo si la Yola coge 50 personas y tiene 80, hay un problema grande, grandísimo. Hay motivos de que la puedan voltear, porque la gente nunca está coordinado, es decir, está ajustado, una parte está más para acá, otra parte más para allá, y él siempre está con ella hablando, ¿tú me entiendes? O sea, el capitán tiene que estar monitoreando eso, de que la gente estén coordinados o la Yola puede voltearse en cualquier momento. Exactamente, siempre tiene la persona, exactamente, tiene que poner condiciones todo el tiempo, porque, como te digo, la persona
comienza a, se motina y comienza a querer hablar con este, a querer con el otro. Se aparece. Y se aparece, a moverse, que yo quiero se pipí, que... ¿Tú me entiendes? Y a veces cuando me da la comida, hay uno que se desespera, otro no, ¿tú me entiendes? Y ahí hay que tener un control de nada. ¿Cómo se da eso de la comida? ¿Cuál es el orden? ¿Quién se encarga de dar la comida? ¿Cómo funciona? Bueno, precisamente el capitán elige uno. Uno de los de él. ¿Tú me entiendes? Porque el capitán siempre tiene unos 5 o 6 personas que son del de él, tú sabes, de los que bregan con él, que tienen que estar ahí pendientes a todo. Son los que echan la gasolina, son los que reparten la comida, ¿tú me entiendes? Cuando él no está, él son los que ponen el doble, ¿tú me entiendes? Cuando pasa pela, cualquier cosa en el bote, él es que manda a uno, anda, fulano, perico, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Tú me entiendes? Cuando quieren tener problemas, un bote, digo, sí, a fulano, anda, cálmame eso, ¿tú me entiendes? Ok, entonces la comida, hay una persona encargada de eso. Por ejemplo, la comida que ustedes llevan, los pasajeros, ¿se la tienen que reportar a él, ponerla toda en un lugar, o ahí cada quien hace su diligencia y la comida que se da es comida del capitán? Bueno, precisamente la comida que tú lleves tú, totalmente. Tú no tengas ningún reporte a él ni nada de eso. Bueno, antes de subir al bote, tú sabes que te revisan porque tú llevas alguna arma blanca, ¿tú me entiendes? Pero tu comida es tuya totalmente. La única comida que tiene que coordinadamente es la que compra el capitán. Él lleva mucha comida. Esencialmente hay algunos que llevan mucho, pero hay otros que lo que llevan son de 2 o 3 cositas, ¿verdad? O sea, más o menos, ¿qué tipo de comida el capitán lleva? Bueno, son comida ligera. Pan, algunos en fresco, en sure, malta morena, enfotecido, tú sabes. ¿Vaina rápido? Comida rápida, total. Salami, galletas saladitas de esas. Cosas enlatadas y cosas así. Sí, cosas sencillas y comida rápida, ¿verdad? ¿Cómo se da para la persona defecar, orinar y todo eso? ¿Cómo funciona eso dentro de una yola? Bueno, precisamente lo hacemos, porque me lo he notado. Para hacer pipí siempre mayormente, porque a mí totalmente me tocaba hacer pipí. ¿Tú como que te daba vergüenza, vaina, nada más? No, porque no llegaba, a mí no me llegó ese momento, o sea, por eso. Pero hasta para vos hacer pipí es un trabajo. Es un lío. Es un lío, tú sabes. Pero que tú estás haciendo pipí, cuando tú quieras hacer pipí, no puedes. Así como el frío, el salito del mar, como que te encoge los nervios. Y tú haciéndote pipí, y tú para hacer pipí es un esfuerzo. No por la persona o por la vergüenza, sino como el mal que te pone así, total. Con los potecitos que uno del agua, los potecitos de insure, con eso uno hace pipí. Ok, ahí delante de la gente, o te tapa, o hay un rincón especial para eso. No, precisamente no, porque mayormente lo que van a hombres, ¿tú me entiendes? Ahí mismo. Ahí mismo, totalmente, tú precisamente donde uno entiende que están muchos hombres, totalmente, uno se pone adelante, ¿tú me entiendes? Nosotros se pasa, pipí, ahí total. ¿Me entiendes? Ese pipí, está. Hay más. Ok, pero también van mujeres, aunque siempre van más hombres, pero también hay damas. ¿Cómo las damas lo hacen también entonces? ¿La cubren? ¿Cómo se da? Bueno, como te digo, ahí precisamente somos todos uno. Ahí no debe haber vergüenza, ¿me entiendes? Porque no hay manera de cubrirla. Tú lo sabes, eso. En el hombre se hace más fácil, tú sabes. Se hace más fácil, porque dime tú, busca un bote, te pone de espalda, te pone de frente para el bote. Y ahí entonces el pichín, tú sabes. Me imagino, sí, también que de noche es una ventaja, ¿verdad? Porque de noche menos gente está mirando. Claro, de noche precisamente mucha gente que no está en eso. Quizás también hay mucho frío, tú me entiendes, uno que está medio arropado. Y nada, en verdad totalmente nadie está pendiente en eso. ¿La mar de noche es oscura o se ve heavy? Bueno, se empaña un poquitito. Pero aparecen varias luces. Luces por la tierra y la estrella. Luces de las estrellas y la luna, más o menos. Las estrellas, la luna, y también hay como una hierba que está en el mar, como que brilla también. Y eso brilla pileta. O sea, están como, pues, esta estacación así.
Miren, niña, de tus. Ok, ¿algún tipo de pescado que brille así de noche, se ve? Sí. Abajo del agua, así brillando. Sí, brillando. Quedan con, que parecen plata. De tus. En algún momento de esos 5 viajes que tú tuviste, que hubo una escasez de comida, por ejemplo, ustedes pescaban, iban preparados para pescar con redes o anzuelo, o nadie estaba pendiente a eso. Precisamente nadie estaba pendiente a nada de eso. Que la comida estaba suficiente. Exactamente. Nadie estaba pendiente de su PR. Llegar a PR. Esa es la meta. Esa es la meta. Ahí no se menciona más nada que comida que lo otro. ¿Cómo es la gente hablando en la Yola? O sea, la gente hablando de qué va a hacer en Puerto Rico cuando llegue. ¿Qué habla la gente? Pues imagino que eso se habla más en los primeros días. Que la gente tiene ese ánimo y esa ilusión. Después que botan el chiste miedo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ellos hablan? Bueno, precisamente sí. Hablan precisamente el primer día porque es el día que tienes más energía. O sea, que cada día que pasa tú te vas botando más. Y es cansado, tú sin dormir. Dime. Bueno, ellos comienzan a dialogar. Yo voy para Río Piedra, que yo voy para Bayamón, que yo voy para Santa Juanita, que yo voy para tal parte, ya tú sabes. Hasta hay uno que anda, van hablando boricua. Oye, papi, dime. Van ensayando. Ensayando. Oye, van para Roma, ¿entiendes? Y aquí van para Roma, ¿entiendes? Van con ese estilo, ¿tú me entiendes? Ya que van acicalados. Ya tú sabes. Como que la gente va bien entusiasmada. Exactamente. Qué bien. Mi gente, muchas gracias por la sintonía, mi hermano. Gracias por la oportunidad de podernos brindar tu historia, tu experiencia y también la lamentable historia de esta joven en la cual tú estuviste ahí presente y pudiste ver ese momento negro, amargo y difícil. Así que nada, enviándole mensaje a la gente de que no intenten estos viajes, de que lo piensen bien antes de irse. Ese es mi mensaje personal. Ya un último mensaje que tú le quieras dar a esa gran comunidad que nos sintoniza. Quien tiene el valor, en la capacidad, se pueden tornar en hacer ese viaje. Pero el que no tiene recursos, es decir, que no tiene recursos, que no se ponga a hacer lío para meterse en viaje así, ¿no? Pero el que tenga esos recursos, el que pueda hacerlo heavy, bueno, lo puede hacer. Pero el que no tenga recursos, lamentablemente no haga lío para eso. No vale la pena. No vale la pena hacer lío para eso, no. Sí, porque si fracasas, después tú vienes con ese lío para acá. Exactamente, no se puede. Así es, mi gente, suscríbanse a este canal de Príncipe Urbano. Da tu número ahí para la gente que quiera comunicarse contigo, ayudarte, apoyarte. Da tu número de teléfono ahí. Bueno, mi número telefónico es 809-479-7098. Ok, mi gente, ya ustedes saben, el Príncipe Urbano, bendiciones. Gracias, amigo.